conjunto con los agentes sanitarios de distintos barrios. Eso fue el año pasado, y la verdad que tuvo muy buenos resultados. Por eso la idea de este año es volver a comenzar, y justamente esta es la época prudente para arrancar con lo que es la construcción y planificación de huertas familiares. Y este año también se viene con otro tipo de propuestas, también no solamente abocadas a lo que es la huerta, sino también a talleres, por ejemplo, que tengan que ver con la elaboración de dulces y conserva, la elaboración de invernáculos, avanzar un poquito más en el seguimiento y fortalecimiento de aquellos vecinos que ya tienen huertas en sus domicilios. Y es un trabajo en conjunto y que tiene que ver también de poder volver a lo que antes nuestros padres, nuestros abuelos realizaban, que era la autogestión desde sus propios hogares, y poder cubrir hasta cuestiones de necesidad alimentaria básica e indispensable desde su propia producción, ¿no? Leandro, si son ustedes desde Linda, bueno, tienen una larga experiencia con este programa Pro Huerta, y actualmente, ¿cuáles son las herramientas que le pueden brindar, sobre todo a aquellos vecinos de los barrios, sectores rurales, lograr un poco esto que tanto se habla, ¿no?, de la independencia alimentaria? ¿Qué tal? Buen día. Sin esta oportunidad, estamos con el tema de las capacitaciones que tenemos planificadas de acá a fin de año. Eso es una herramienta, creo que fundamental, para el apoyo a las huertas familiares, a los productores familiares. Creo que en este momento de crisis que estamos viviendo, hoy por hoy, hacer la huerta y producir nuestros propios alimentos es una manera de oportunidad. Tenemos planificado la capacitación, que es diseño y planificación de la huerta, como se hizo el año pasado. Vamos a arrancar con el barrio Esperanza, en el centro comunitario, el día viernes, 14:30. Es una capacitación gratuita para la gente del barrio y gente que se quiera sumar. Es abierto. ¿Se va a hacer en diferentes barrios también las capacitaciones, los talleres? Exactamente. Arrancamos con el barrio Esperanza y seguimos con el barrio San José. Bien. La semana siguiente. Siempre me quedó una anécdota una vez que pude conocer Perú. En el medio del desierto y en el mar cosechan la verdura que se le ocurra. Y uno se imagina, en este paraíso, en esta tierra, tiene que darse mucho mejor, ¿no? ¿Por qué no producimos más? Mira, en este lugar tenemos todas las condiciones. Si bien por ahí la desventaja que tenemos es el clima frío, ahí está la posibilidad de igual de producir. A través de construir un invernáculo, en el caso que la familia no pueda acceder a tener un invernáculo, que por ahí es una inversión muy grande, es algo que implica un costo importante, se puede pensar en hacer un cultivo protegido a través de microtúneles u otras alternativas. Acá se da todo, desde tomate, berenjena, zapallo, verduras de hoja. Lo único que nos limita es un corto periodo que tenemos de temporada acá. Bien, pero antes, claro, las abuelas no tenían ni invernáculo ni túnel, hacían la quinta, empezaban en primavera, sabían cuándo había que sembrar, cosechaban de todo. ¿No se puede replicar esa experiencia, ese ejemplo? Sí, por supuesto. El tema es que por ahí hay especies muy sensibles al frío. Por ejemplo, papa. Nos agarra una helada en floración y ahí nos complica el rendimiento de esa producción, que fue un poco lo que pasó el año pasado, esta temporada, digamos, que fue primavera-verano 2018-2019. Y desde su experiencia, un día como hoy, así tan frío, con nieve, ¿perjudica la producción? Ahora en este momento por ahí no está perjudicando las heladas fuertes, lo que son los frutales. Si salimos a recorrer un poco las calles, vemos los frutales, los manzanos, los ciruelos en flor. Entonces por ahí, si es una helada muy fuerte, está perjudicando el posterior, digamos, la producción. Leandro, esta posibilidad a través de estos cursos que se van a dictar en conjunto con la gente del municipio de Desarrollo Social, van a también no solo capacitar a los vecinos de cómo hacerlo, sino también brindar las herramientas primarias para hacerlo. Tal cual. Si bien es una capacitación y que es algo muy importante, está la otra pata, que es el acompañamiento, el seguimiento de las familias, de poder ayudarlas en eso. No es solo una capacitación, sino también trabajo en conjunto con Desarrollo Social para el acompañamiento y el seguimiento de las huertas. La gente interesada, ¿cómo hace para vincularse con ustedes? ¿Habrá quien tiene un pedazo de tierra en el fondo de su casa? Dice, bueno, acá por lo menos planto perejil, cilantro y zanahorias. ¿Cómo se vincula? Se pueden acercar al INTA del Bolsón, que queda en calle Mármol 1950, en Barrio Andén. Uh-huh. A través del Facebook, tenemos página de Facebook, es AER El Bolsón, de INTA.
Y ahí pueden llamarnos al teléfono 4492422, que es el teléfono de la agencia, y ahí pueden llamar, acercarse, hacernos consultas desde lo que es producción primaria de alimentos hasta elaborados, digamos. Valor agregado. La roja, un kilo de zapallito hoy vale como 100 pesos, así que conviene plantar, ¿no? Sí, totalmente. Acá estamos hablando de poder ayudar a la economía del hogar y también esto de dignificar también el trabajo de cada uno produciendo sus propios alimentos y apuntar a una alimentación saludable, que mejor que tener la huerta en casa y cultivar y de la chacra vaya a la mesa, es totalmente orgánico, totalmente natural y una comida muy saludable. Y como decía Leandro, se proyecta hasta diciembre los talleres, arrancamos con diseño y planificación de huerta en el mes de septiembre, después en octubre la construcción de invernáculos, que también vamos a trabajar con una institución educativa, con la escuela 318, donde se va a realizar la construcción del invernáculo ahí y se realizará el taller ahí también para ayudar a la institución que pueda tener el invernáculo y también pueda trabajar con los estudiantes y los alumnos de la escuela para desde chiquitos empezar a incorporar esto de poder producir sus propios alimentos. En el mes de noviembre vamos a realizar también la elaboración de biofertilizantes, el taller de elaboración de biofertilizantes, y en diciembre la producción de hongos comestibles y todo lo que tenga que ver con elaboración de dulces y conservas. Eso se va a realizar en distintos puntos, en distintos centros comunitarios que se van a ir informando. Porque sabiendo que Desarrollo Social tiene una fuerte presencia en terreno, ¿cómo se va a aprovechar esta situación para poder llevar todos estos cursos, por ejemplo, a Mallín Ahogado, a Saturnino, a Rinconada? Uh-huh. Ahora en este, como es un taller por cada capacitación, por cada lugar, vamos a arrancar con todo lo que es la planificación de huertas en el Esperanza y en el San José por tiempo, solamente en esos dos barrios. El año pasado lo hicimos en Loma, en el barrio Usina, tratamos de este año abarcar los otros barrios que no pudimos ir el año pasado. Después, lo que tiene que ser con la construcción de invernáculo, como es un taller y el invernáculo lleva también un determinado tiempo, se va a hacer en un solo lugar, que justamente la opción es en la escuela. Lo que es el taller de elaboración de dulces y conservas se va a realizar en el Centro Comunitario de Loma del Medio. Esto es el comienzo del trabajo en conjunto que se viene realizando a nivel interinstitucional, así que seguramente vamos a seguir planificando más talleres en distintos lugares y también teniendo en cuenta las demandas y las necesidades de las personas que nos van a solicitar poder concurrir. Bien. No, gracias a ustedes.